El fallecimiento de una residente de medicina de la Universidad Javeriana desata indignación en la comunidad médica y pone en foco la salud mental de los estudiantes. Una estructura de formación basada en el poder del conocimiento que te da. Hay una asimetría de conocimiento que le da derecho al maltrato del otro sobre ese médico que se encuentra en formación. Se alerta que es habitual que en las instituciones asistenciales y educativas se vulneren derechos primordiales, pues en las últimas horas ya se han conocido 4 nuevos casos de maltrato. Quejas de médicos rurales, quejas de médicos que están en proceso de especialización, quejas de auxiliares de enfermería que trabajan en IPS. Es hora de hacer una evaluación seria, profunda, no solo desde la academia. Desde la Secretaría de Salud se indicó que se activaran mesas de diálogo con las decanaturas y las direcciones de bienestar estudiantil. No debemos permitir que la presión y el estrés se conviertan en factores que pongan en peligro la vida y el bienestar de quienes están dedicados a salvar vidas y a cuidar de nuestra salud. La universidad también se pronunció indicando que se habilitarán espacios de diálogo. La universidad revisará e indagará sobre la existencia de situaciones que no estén en línea con nuestro modo de proceder y tomará las medidas que sean necesarias. Desde la institución se hizo un llamado a fomentar el respeto en momentos de vulnerabilidad y tristeza para la comunidad educativa. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.